¿Qué rollo, mi querida Iron Force? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool. Yo soy Iron y bienvenidos al canal. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que se encuentren viendo este video. A mi querida Hierros Force y miembros del canal, un fuerte abrazo y muchas gracias por estarnos acompañando en este video. A ti, mi querido hermano, si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Pícale al botón rojo de aquí abajo, activa todas las notificaciones y síguenos para el contenido que vamos a estar subiendo todos los días respecto al mundo gamer. Señores, los detalles y curiosidades siguen saliendo y sorprendiendo a la comunidad de The Last of Us. Y el día de hoy tenemos un nuevo easter egg, el cual implica una teoría bastante triste que protagoniza Ellie y el pequeño JJ. Y es que, como sabemos, en la parte de la granja, Ellie sufre un colapso por el pasado y todo lo que ha ocurrido con Joel, ya que no ha podido superar este trauma y ella tiene una regresión. En esta regresión podemos ver que el más afectado es JJ, puesto que él está en brazos de Ellie y sufre todo este colapso de primera mano. Un adulto como Dina sabe y puede comprender esta situación, pero un bebé como JJ, pues bueno, obviamente va a dejar secuelas y esos malditos traumas de la niñez. Y bueno, mis queridos hermanos, este easter egg específicamente comienza cuando Ellie se para a cerrar las ventanas debido a que siente un frío que está entrando en todo el cuarto. Específicamente en este momento, bueno, vemos que Ellie tiene que levantarse, no puede dormir, se siente un tanto inquieta, va a cerrar todas las ventanas, pero un usuario en Reddit ha escrito algo muy curioso. Resulta ser que si tú te volteas y le das la espalda a JJ completamente, este va a abrir los ojos, dándonos a entender que el pequeño JJ no se encuentra para nada dormido y que podríamos pensar que está jugando con Ellie, pero puede ser que implique algo muchísimo más misterioso. Un mismo usuario en Reddit ha descrito esto como un mecanismo de defensa para ahuyentar a los monstruos o esconderte de los monstruos, y es que tiene mucho sentido. Yo creo que más de uno hicimos eso cuando éramos pequeños, cuando no nos sentíamos a gusto con alguien o simplemente no queríamos interactuar con alguien, nos hacíamos los dormidos, esto para no tener que hacerle frente. E incluso cuando nos sentíamos asustados, cerrábamos los ojos, creyendo de alguna u otra forma que los monstruos no nos llevarían. Esto obviamente relacionado a la mente de los más pequeños. Pero siendo muy honesto, después de ver este easter egg, noté algo aún más interesante. Y es que cuando va la parte en la que Tommy llega a la casa para empezar a hablar con ellos, se ve a un JJ muy feliz, incluso jugando con Tommy. Pero cuando empiezan a hablar ya un tanto más fuerte de lo que está implicando y Ellie está en ese momento, vemos que la personalidad de JJ cambia por completo. Y muchos podrían decir que se trata porque la conversación está un tanto fuera de tono o incluso está pues inapropiada para el pequeño, pero incluso aunque el ambiente estaba tenso antes, JJ se veía bastante contento. ¿Tú qué piensas al respecto de esta teoría? Házmelo saber en la caja de comentarios. Y como siempre digo, es muy interesante darnos cuenta cuántos detalles ocultos siguen ahí en nuestros juegos favoritos y que poco a poco y a pesar de los años seguimos descubriendo. ¿Tú has encontrado algún detalle interesante en The Last of Us? Házmelo saber también aquí abajo y no olvides suscribirte al canal para más contenidos. Yo me despido esperando que estén muy cool. Nos vemos al rato en punto de las 10 de la noche en México para darle a nuestra transmisión. Hoy continuamos con Doom Eternal. Que pasen un excelente inicio de semana, mis queridos brothers, y nos estamos viendo en los siguientes videos.